Hey, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es John Guevara y en esta ocasión vamos a tratar el tema de las figuras rítmicas, que son estas. Bien, las figuras rítmicas que vamos a trabajar en esta sesión serán solamente cinco. En algunos libros o en algunas escuelas las puedes conocer como unidad, mitad, cuarto, octavo y dieciséisavo. Pero también las puedes encontrar como redonda, blanca, negra, corchea y semicorchea. Yo me voy a referir a ellas como unidad, mitad, etc. Al mismo tiempo, vamos a trabajar técnica de la mano derecha para poder tener más fuerza en las falanges. Y empezar a adecuar el toque dependiendo a lo que queramos tocar. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es irlas conociendo uno por uno. Para esto tenemos que llevar siempre una cuenta a lo que llamamos el pulso. El pulso puede ser pues lento, una velocidad media, una velocidad alta. Todo depende de ti. Pero ahorita para que se entienda bien vamos a trabajar una velocidad media. Entonces yo voy a estar contando en voz alta siempre 1, 2 y 3 y 4. Siempre haciendo esta división porque esto nos va a ayudar a hacer de alguna manera como en un segundo plano una subdivisión. Es muy importante empezar a desarrollarla. Tal vez ahorita no seamos muy conscientes de ella, pero es importante hacerlo de esta manera. Entonces vamos a contar de esa forma. 1, 2 y 3 y 4. Voy a hacer el ejemplo en la cuerda de La. Entonces cuento. Siempre hago una cuenta previa y después en el número 1 vuelvo a entrar. La unidad vale 4 tiempos. Pulso y dejo que el sonido se mantenga 4 tiempos. 1, 2 y 3 y 4. 1, 2 y 3 y 4. 1, 2 y 3 y 4. Como te acabas de dar cuenta, cada vez que voy a iniciar la cuenta, vuelvo a pulsar la cuerda, ¿vale? ¿Por qué? Porque la unidad vale 4 tiempos. Por lo tanto, si ahora hacemos mitades, voy a tocar en el número 1 y en el número 3 la cuerda. Es decir, 1, 2 y 3 y 4. 1, 2 y 3 y 4. 1, 2 y 3 y 4. Ahora, el cuarto, pues como vale 1 nada más, va a entrar siempre en cada cuenta, en el U, en el 2, en el 3 y en el 4. Es decir, 1, 2 y 3 y 4. 1, 2 y 3 y 4. Y 1, 2 y 3 y 4. Ahora, cuando yo hago octavos, el octavo vale la mitad. Significa que van a entrar dos por cada pulso o por cada cuenta. Ahí es donde conviene la subdivisión porque en el U es una pulsación y en el No es la otra. Van conectadas lo que hace es la voz con los dedos. Ejemplo, 1, 2 y 3 y 4. 1, 2 y 3 y 4. 1, 2 y 3 y 4. En el caso del dieciséisavo, tenemos que hacer dos golpes por cada sílaba. En el U entran dos, en el No, perdón, entran dos y así sucesivamente. Lo haré un poco más lento para que se entienda. 1, 2 y 3 y 4. 1, 2 y 3 y 4. 1, 2 y 3 y 4. Entonces el objetivo es de que siempre mantengas la cuenta y puedas hacer todas las figuras rítmicas en cada una de las cuerdas. En el siguiente video te podré mostrar cómo es que lo podemos lograr. Espero que te sea de ayuda y nos vemos en la próxima.